Bienvenidos. Vamos a ver la última conexión Atlante. En el programa anterior vimos información canalizada psíquicamente que ubica en el centro de la Atlántida un cubo de cristal levitante que desintegraba todo lo que lo tocara. En este programa veremos argumentos científicos que validan esa información y que nos muestran una manera muy distinta de entender y manejar la energía. Debemos hacer una conexión consciente en ese paralelo, pues eso les permitió organizar armónicamente su sociedad y encontrar una visión coherente sobre la realidad expresada en las 7 leyes universales. Acompáñenos. En el año 10.900 a.C., el diluvio universal hizo desaparecer una civilización que había florecido durante 25.920 años, la civilización Atlante. 25.920 años es el tiempo que toma el sistema solar dar un giro completo alrededor del sol central de la galaxia. Hoy, ese giro es llamado la precesión de los equinoccios. Un gran ciclo de 25.920 años, tiempo suficiente para que la humanidad conforme una estructura social que permita al hombre evolucionar en su comprensión acerca del universo. Al cabo de ese tiempo, la estructura formada desaparece, dando la oportunidad a un nuevo desarrollo, a una nueva organización de las experiencias, permitiendo nuevas maneras de comprender el universo. En la mitad del Atlántico, en la confluencia de las placas tectónicas que soportan los continentes, existió una cadena de 10 islas, la mayor de las cuales se llamó la Atlántida. Los montes Meru protegían a la isla de los helados vientos del norte. Dos volcanes gemelos, Atlas y Gadeiros, coronaban su cumbre. Allí nacía el río Parfa. Grandes caídas purificaban sus aguas que luego se canalizaban para irrigar las tierras de la planicie, donde crecían todo tipo de cultivos. En Poseidonis, su capital, las aguas separaban una serie sucesiva de anillos de tierra, unidos por dorados puentes colgantes, para luego desembocar al océano Atlántico. En su anillo central se encontraba la gigantesca pirámide de granito blanco, el templo del Incaalitlán, construido alrededor de un vórtice electromagnético sobre el que levitaba un cubo de cristal de cuarzo. Lo llamaban Tuaoi. El cristal levitante emanaba una suave luz blanca que desintegraba cualquier cosa que entrara en su campo. Allí se realizaba la ceremonia de la muerte para todos los atlantes. Los cuerpos sin vida, colocados sobre una estrella de baquelita roja, eran elevados suavemente hacia el cubo de cuarzo. Al tocarlos la luz, que ellos llamaban Incaal, los desintegraba instantáneamente. Al desintegrarse el cuerpo físico y el cuerpo astral en los que se anidó en la Tierra, se liberaba el espíritu eterno del hombre, permitiéndole continuar su viaje evolutivo. La luz del Incaal desintegraba el cuerpo físico, regresando sus átomos a la materia original de todo el universo, donde volverían a ser utilizados para generar otra forma. Simultáneamente, se desintegraba el cuerpo astral, donde están los archivos que guardaron creencias, conocimientos, emociones y deseos de la personalidad temporal llamada ego, que corresponde a su vida en la Tierra. Los atlantes creían que el espíritu, libre de su cuerpo, llega al cielo, llamado por ellos Devachán, para terminar el proceso de la vida. Allí revive las experiencias y las convierte en comprensiones sobre el universo que almacena eternamente el espíritu. Como las experiencias de cada ser son únicas e individuales, el cielo también es individual, único y subjetivo.
Los atlantes creían en la evolución del espíritu a lo largo de muchas vidas, interrumpidas por estadías en el Devachán. El ciclo temporal tiene dos fases. La conciencia experimenta cada situación dos veces. La primera en el planeta Tierra, la segunda en el cielo. El hombre vive las situaciones que corresponden con su nivel de comprensión del universo. Las cosas en las que cree y su libertad le permiten decidir cómo responder a cada situación y aprender con sus resultados. En el cielo se reviven todas las experiencias vividas en la tierra, aún las que produjeron sufrimiento, pero allí producen siempre alegría y felicidad. La comparación entre los distintos resultados producidos por la misma experiencia en la tierra y en el cielo le permite obtener la comprensión que transforma al espíritu, haciéndolo cada vez más tolerante y flexible. Cada ciclo de tierra y cielo amplía la conciencia del hombre, permitiéndole reencarnarse siempre en un nivel más alto, con mayor comprensión sobre el universo, siendo cada vez más respetuoso de la diversidad, en paz y armonía. Los atlantes entendían a la vida como un proceso de crecimiento en comprensión, que conduce al superhombre, un ser respetuoso que puede manejar las fuerzas fundamentales del universo con total armonía. El momento de la muerte es solo un paso que libera al espíritu para conducirlo a una nueva experiencia. El cubo levitaba sobre uno de esos puntos geográficos del planeta en los que existe un vórtice energético que altera los campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales, anulando la gravedad y desintegrando la masa para convertirla en energía. Hoy sabemos que existe una matriz conformada por líneas espaciadas regulares y simétricas alrededor de la Tierra. Producen una red de forma geométricamente pura, equidistante de su centro. A estas líneas se las conoce como Ley Lines. Esa red tiene unos puntos neurálgicos donde se producen naturalmente vórtices energéticos que han sido explotados secretamente por los gobiernos y por individuos con conocimientos para producir levitación y antigravedad. Estos puntos geográficos neurálgicos están distanciados armónicamente entre sí alrededor del planeta y en ellos no existe el magnetismo. Utilizando la tecnología adecuada, puede anularse la gravedad de cualquier objeto en su campo de acción. Los atlantes sabían de la existencia de esa red y conocían la ubicación exacta de los puntos neutros. Esto les permitió transformar la inagotable energía de la red y construir en uno de estos puntos la pirámide del Incaliclón y el cubo de cristal flotante. Los atlantes encontraron que todos los seres vivos, sin importar su escala, tienen redes neurálgicas, matrices que captan, organizan y distribuyen sus energías de una manera armónica. La red es el patrón, el plano, la idea divina que ordena la forma en que se caracteriza la materia. Es la semilla que contiene en su interior un código divino, con la manera de organizar el desarrollo de todo ser vivo. Todo lo que existe tiene una red, una semilla, así como la voluntad y el pensamiento son la semilla de las creaciones mentales. Actualmente, la radiestesia es una técnica que estudia esa red de campos sutiles que tiene la información de cómo manifestar un ser perfecto para ajustar y armonizar con ella los desequilibrios existentes en el cuerpo físico.
El conocimiento de esa red energética permitió a los atlantes captar, organizar y distribuir las diferentes energías necesarias para mantener su sociedad y convertirla en un modelo armónico donde la energía era inacotable y patrimonio de todos. En la sociedad actual, el conocimiento de esa red energética es patrimonio y conocimiento de unos pocos. La energía se cobra, no es una fuente inagotable para todos los hombres por igual. Muchas de las tecnologías utilizadas por los atlantes fueron redescubiertas por Nikola Tesla, el inventor de la forma de utilizar la corriente alterna, los motores eléctricos, las lámparas de neón y los transformadores. Nikola Tesla llegó a proponer al Congreso norteamericano el desarrollo de una tecnología basada en esa red de energía inagotable para todo el mundo, que no necesitaba ser distribuida por cables. Pero los intereses económicos en otros sistemas lo impidieron. Muy poca gente sabe quién fue Tesla, y sus conocimientos son mantenidos en secreto, pues implicarían un cambio fundamental en la manera en cómo se estructura nuestra sociedad. Edgar Cayce, el psíquico norteamericano, nos cuenta que los atlantes encontraron la red al comprender la unidad de todo el universo. Su sociedad se regía por la ley del uno. Dios es uno y todo emana de él. Y a él debemos regresar. La unidad es lo que estructura al universo y mantiene a las estrellas en su sitio. La materia de todo en el universo está formada por una sustancia única de espíritu condensado. Sustancia única que ellos llamaron Akasha. Los elementos se diferencian por la relación de energía negativa o positiva que tengan en su interior. La energía negativa condensa el espíritu en materia. La energía positiva lo hace vibrar de vuelta a la libertad. Llamaron Phi a la relación armónica entre estas dos fuerzas fundamentales. Phi determina el equilibrio para armonizarse temporalmente y el ritmo para desequilibrarse y producir otra cosa. Phi es representada por una unidad dividida. Y los egipcios representaban su relación armónica en una fracción numérica con la que proporcionaron toda su arquitectura. Actualmente, en nuestra sociedad decimal, lo representamos como 1.618.034. Aunque ya no se utiliza para elaborar proporciones en la arquitectura y no se comprende su profundo significado. El aire que respiramos es materia que se diferencia del hierro solo por la velocidad molecular, por la relación de fuerzas de Phi contenida en su composición. El universo se mueve porque la fuerza fluye desde el polo negativo hacia el polo positivo. La fuerza se manifiesta donde los polos se ponen en contacto. Una fuerza de polaridad negativa comprime la sustancia original, sin forma, llamada espíritu, hasta densificarla en un volumen esférico, el núcleo de los planetas. El espíritu comprimido por la fuerza negativa se condensa en materia, pero como esto es contrario a la naturaleza del espíritu, trata de liberarse, produciendo una fuerza contraria expansiva que produce el movimiento rotatorio. Los movimientos centrípeto y centrífugo son la energía del desespero, la revuelta del espíritu contra los límites de su prisión material. Estos movimientos de la Tierra, del Sol, del Sistema Solar y del Cosmos producen la electricidad, los campos electromagnéticos y la gravedad. El todo dador de la vida es energía y conciencia. Su símbolo visible es el Sol. El Sol irradia una energía vibratoria negativa, que es captada y transformada por una red que organiza la fuerza contraria, dando lugar a la energía básica polar eléctrica.
Para los atlantes, el sol era el símbolo físico de Dios, la fuerza generadora de vida. Lo representaban con un disco dorado, sostenido por un par de alas, la libre energía y sustancia única espiritual. Del sol, que es el corazón del sistema solar, sale la energía, la fuerza vibratoria, que es la sangre de las arterias del planeta y del hombre. El sol es el centro que irradia la polaridad negativa, la energía vibrante, que es captada por la red energética, y al hacerlo, produce una fuerza contraria de polaridad positiva. Al interactuar estas fuerzas, se transforman en la masa del planeta. La fuerza de polaridad negativa, al llegar al núcleo de los planetas, genera la fuerza positiva complementaria, la fuerza que da vida a la naturaleza en la semilla y al hombre en sus genes. La energía generada se organiza en ese patrón de desarrollo divino, la red. La red es el código divino contenido en la semilla, el código genético en el hombre, que transforma la energía en un ser viviente completo, complejo y totalmente diseñado por la fuerza divina. El propósito de ese ser viviente es hacerse consciente del universo y de la más alta de todas las energías, el amor, en un proceso evolutivo que toma muchas vidas. La energía dual y polar tiene muchas formas de manifestación. La energía eléctrica, magnética, gravitatoria, el espectro de luz visible, la vibración y la densidad, lo blanco y lo negro. Todas son complementarias y conforman la unidad, el todo. La energía química, lo ácido y lo alcalino, son otra forma dual en la que se relacionan las energías fundamentales. Transforman la energía en masa, convirtiéndola en un volumen con peso. La relación armónica de esas fuerzas fundamentales modifican o caracterizan la sustancia única original, convirtiéndola en distintos elementos. A mayor fuerza negativa, más densa se hace la materia. Más átomos forman parte de su composición. Las dos fuerzas se organizan en puntos de equilibrio armónico que dan lugar a una materia con vibraciones, colores, densidades y comportamientos químicos específicos. La ciencia de los atlantes se basó en la utilización de las inagotables energías de la red energética del planeta y del sol. Al lado izquierdo del Incalitón se encontraba un edificio circular que llamaban el Templo del Sol. Tenía un gran lente de cristal que capturaba y concentraba la energía negativa del sol. La energía concentrada era recibida y enfocada a través de espejos en un cristal de cuarzo, la piedra de fuego. Sus inventos utilizaron el momento en que la energía negativa de la luz solar se transformaba en positiva, en el punto neutro de la red energética del planeta, aprovechando que la plaza se localizaba sobre uno de sus puntos neurálgicos. Transformaban las energías polares del Sol y la Tierra y las emitían por el aire como las ondas actuales de radio, desde los obeliscos de la plaza principal. Los diferentes aparatos se sintonizaban y transformaban esa energía en una fuerza capaz de generar movimiento centrípeto o centrífugo. La piedra de fuego generaba el poder necesario para mover las máquinas que producían los objetos materiales o para producir calor permitiendo el control climático de los edificios. Utilizaban estas energías de muchas maneras. Alteraban la frecuencia de vibración de la materia que ellos llamaron la sustancia única, el Akasha, transmutando sus estados. Acelerando la velocidad atómica de un elemento lo convertían en otro más liviano. Bajando la frecuencia de vibración lo convertían en otro más denso. Las distintas frecuencias de vibración producen distintas densidades, distintas formas de materia. El oro se diferencia del plomo por la frecuencia en que vibra. Los colores van cambiando. El rojo se convierte en naranja, amarillo, verde, azul,
índigo y violeta. Un aumento mayor da blanco puro. Un aumento aún mayor extingue la luz, convirtiéndola en electricidad. Un voltaje en permanente aumento permite llegar más allá del magnetismo a la fuerza vital o psíquica, una fuerza más intensa, una fuerza operada por la mente. El asesino se diferencia del santo por la frecuencia en que vibra su conciencia. Lo más importante de este concepto atlante es que la energía de todas las partículas del universo evoluciona, haciéndose cada vez más consciente. La energía, interactuando en las redes de origen divino, evoluciona desde la densidad mineral hasta llegar a la mente del hombre, para convertirse en energía consciente. En ese momento adquieren conciencia de sí mismas y de su capacidad de autotransformación. Esto permite la evolución hacia la perfección y conduce al superhombre, un ser que maneja armónicamente todas esas energías al comprender que todo existe por amor. La física cuántica actual comienza a manejar conceptos de la energía psíquica, la energía de la conciencia, del pensamiento. Se la conoce como energía tachiónica. Sin embargo, la ciencia actual no ha podido encontrar una teoría unificada sobre la realidad. Se cree que los elementos son unidades separadas, que no tienen ninguna relación entre sí y que son independientes del todo. El todo gesta la vibración, el ritmo que contiene a todo lo que existe, a las pulsaciones de los átomos, las células vivientes, el corazón del hombre y el latir del sol. El ritmo trae la armonía, las afinidades entre las partes y el todo. Desorden, caos, orden, armonía. La alteración de los ritmos es producida por los cambios en los equilibrios entre las fuerzas polares fundamentales. Al aumentar su frecuencia de vibración, los elementos se transforman en otros elementos, haciéndose cada vez más conscientes. El cuerpo humano tiene unos puntos neurálgicos, una red virtual sobre el sistema glandular, que capta las energías y las distribuye por el sistema nervioso, alimentando todas las células del cuerpo. En la Tierra sucede lo mismo. Estas energías son captadas y distribuidas por la red a todos los puntos de la esfera y a los seres vivos sobre ella. Son el sistema neurálgico del planeta. Los atlantes conocían la localización de los puntos neurálgicos de la red planetaria y los utilizaron para transformar esas energías inagotables en fuerza mecánica. Los científicos Buckminster Fuller, Agnes Becker, Bruce Cathy, Richard Lefors y Richard Levington se dedicaron a estudiar la red y encontraron que está basada en la forma de los sólidos platónicos. Cinco formas geométricas que tienen la particularidad de tener todos sus lados y ángulos iguales. Estos científicos afirman que hay tres puntos básicos sobre el planeta para localizar esta matriz geométrica. La pirámide de Keops al lado del Cairo, y los polos norte y sur. Partiendo de esos tres puntos, vamos a darle forma a la red que maneja las energías, desde la más simple, la vibracional, hasta la más compleja, la energía de la conciencia. Sobre esta red se encuentran algunos lugares del planeta en los que han aparecido extraños fenómenos magnéticos y energéticos, tal es el caso de los Triángulos de las Bermudas, del Dragón y del Diablo.
Es lógico que aviones que pasan por sitios donde no existe la fuerza de la gravedad pierdan su peso y desaparezcan, sean expulsados al espacio o que las fuerzas que condensan su materia se desequilibren y los desintegren en el aire. Al dividir la Tierra en dos hemisferios partiendo de la pirámide de Keops, situada sobre la latitud de los 30 grados norte, encontramos que en su extremo opuesto están las islas Hawái, donde se manifiesta la energía telúrica en el volcán más activo del planeta. Más abajo, a los 30 grados sur, en la antípoda de la pirámide, están las islas Tubuai, donde se encuentra el atolón de Mururoa, sitio de pruebas nucleares de los franceses. Los científicos encontraron que los puntos geográficos que manifiestan anomalías magnéticas se encuentran sobre los paralelos 30 grados norte y 30 grados sur, y se localizan a distancias armónicas de la pirámide. Al dividir el planeta en tres partes iguales, aparece un misterioso lugar en la Florida llamado Coral Castle. Allí, un científico llamado Edward Lee Scaling construyó sin ayuda entre 1920 y 1940 un enorme castillo con 1.100 toneladas de coral, aprovechando sus conocimientos sobre la existencia, en ese sitio, de un campo antigravitatorio natural sobre la red energética del planeta. Este fenómeno, llamado punto diamagnético, produce un campo de magnetismo cero que permite la levitación de objetos pesados como los que él movió para construir el complejo. Para entender la razón física que produce las anomalías magnéticas y gravitatorias sobre la red energética de la Tierra, veamos cómo funciona un imán de hierro. Tiene un área con carga negativa y otra positiva, y en el centro de los dos polos magnéticos una zona neutra, donde se reversa el flujo magnético. El campo magnético negativo fluye en contra de las agujas del reloj, y el campo magnético positivo fluye a favor de las agujas del reloj. Los científicos han descubierto que entre los dos campos de polaridad contraria existe una zona que llamaron muro de Bloch, o punto del vórtice. Un punto de transición neutra donde no existe ningún tipo de magnetismo, ni negativo ni positivo. Descubierto que puntos diamagnéticos como este existen en el planeta sobre la zona cercana a los trópicos de Cáncer y Capricornio, donde provocan anomalías físicas como la levitación espontánea y las desapariciones misteriosas. Antes se pensaba que no existía un punto neutro intermedio de transición donde se revertían los flujos magnéticos, sino que estos fluían continuamente saliendo del polo sur y entrando al polo norte. Cuando se aceptó la existencia de un punto intermedio, se pensó que estaba en el ecuador del planeta, pues se creía que los campos magnéticos eran iguales. Hoy se está investigando sobre dos campos asimétricos con un punto neutro que se encuentra a la altura del Cairo, y de otro campo inverso cuyo punto neutro de reverso de flujo se encuentra simétricamente en paralelo al anterior, pero al sur del ecuador. Sobre estos muros de Bloch se localizan los puntos neurálgicos de la red energética del planeta, puntos donde suceden anomalías magnético-gravitatorias, como el de Coral Castle, el Triángulo de las Bermudas o el sitio exacto donde existió la Atlántida. 120 grados al este de la pirámide está el vórtice diamagnético de Coral Castle, Florida, y 120 grados al oeste el Triángulo del Dragón, frente a Japón, donde sucedieron inexplicables desapariciones de barcos y aviones, y donde se encontraron restos submarinos de gigantescas pirámides. Al dividir el planeta en un pentágono con cinco partes iguales de 72 grados cada una, encontramos que la distancia de la Atlántida a la pirámide de Keops se relaciona armónicamente con la esfera terrestre. Está localizada en uno de estos puntos neurálgicos. La mayoría de los sitios que tienen una relación armónica con el Cairo tienen pirámides construidas exactamente en esos puntos, como la del templo de Incalintón en la Atlántida. En los vértices de este pentágono aparecen otras pirámides que demuestran la sabiduría de los arquitectos que las ubicaron para aprovechar las energías del planeta. Teotihuacán en México y las pirámides de Xi'an en China, donde también se encuentra la base de despegue de cohetes de Lochnor.
Curiosamente, en estos puntos neurálgicos se encuentran bases militares de una u otra potencia. En el último vértice, en la mitad del Pacífico, se encuentra la base norteamericana de Midway. Al dividir el planeta en 10 partes iguales aparece el Triángulo de las Bermudas, famoso por la desaparición de aviones y barcos, y un sitio de Mali, África, donde viven los Dogon, una tribu con conocimientos astronómicos asombrosos y una mitología de extraños misterios. Sobre la India aparecen las ruinas radioactivas de Mohenjo-Daro, la ciudad que desapareció en un antiquísimo conflicto nuclear, y el triángulo frente a Japón en el Mar del Diablo, llamado así por las extrañas desapariciones que allí sucedieron. Sobre estos puntos pasa la red energética del planeta. Tiene distintos niveles jerárquicos. La red básica está conformada por un icosaedro con 20 triángulos equiláteros que se divide sucesivamente en su interior en matrices cada vez de menor escala. La ciencia de los atlantes se basó en la utilización de la inagotable energía de esta red. Utilizaron cristales de cuarzo a grandes distancias sobre la red para la transmisión de imágenes y sonidos. Diseñaron una tecnología de transporte aéreo y acuático que empleaba esa energía en discos voladores de un material descrito como más resistente que el acero, pero más liviano que el aluminio. Las naves llamadas Bailixis eran de propiedad del gobierno y cualquiera podía solicitarlas para uso individual. La nave generaba un campo de fuerza que modificaba la gravedad. Esto anulaba su peso, permitiendo que la fuerza gravitatoria la hiciera elevarse del suelo. Una vez allí, utilizaban la fuerza de rotación del planeta para moverse de un lugar a otro. También utilizaron sus conocimientos en los campos de fuerza naturales para generar elementos que contribuían a mantener las energías equilibradas en el interior del cuerpo. Las enfermedades son el resultado de campos electromagnéticos desalineados y desequilibrados. Tenían templos de sanación en los que utilizaban unos anillos que suministraban las energías que necesita el cuerpo para restablecer y mantener en equilibrio esas energías. Se paraban dentro de un anillo que cubría el cuerpo con una llama brillante que parecía fuego, armonizando los campos de fuerza de la persona. Un anillo basado en esos principios pasó a Egipto y desde allí llegó hasta nuestros días. El anillo Atlante capta como una antena las energías que necesita el cuerpo para restablecer, mantener el equilibrio y colocar en resonancia armónica la red energética del cuerpo. Construido en oro y plata, el círculo de 360 grados se divide en 5 partes iguales de 72 grados, generando en su interior un pentágono armónico. 2/5 partes son de oro macizo, el material activo masculino más puro sobre el planeta. Representa la energía negativa del Sol. 3/5 partes son de plata maciza, el material pasivo femenino. Representa la energía positiva fecunda de la naturaleza. Los dos metales producen la polaridad base de toda la energía en la creación dual. En la cara interior del anillo hay grabadas 10 elipses iguales, perfectamente conectadas, formando un circuito energético alrededor del dedo. 2 perforaciones en el eje polar y 2 perforaciones que coinciden con la latitud 30 grados del planeta. Al unirlos entre sí producen un triángulo igual al de la pirámide de Keops. Invertido aparece un nuevo triángulo que posiciona 6 pirámides en la cara exterior de oro macizo, 3 en el lado derecho y 3 en el izquierdo. Conectándolas en circuito hay unos corredores triangulares y por último un triángulo que envía la energía captada hacia la sangre que corre en el centro del dedo, que se encarga de llevarla a todos los sitios del cuerpo. Este triángulo y todo el anillo están construidos con la proporción áurea, basada en la medida de pi, la energía de conciencia que relaciona a todos los seres vivientes.
Es decir, el anillo contiene una inmensa sabiduría de forma y de concepto para equilibrar, armonizar y distribuir la energía en el hombre. Compartiendo la plaza central de los obeliscos, donde estaba el Incalintrón, representando el camino espiritual, estaba el palacio de Nagakoe, que representaba el poder y la organización temporal de su sociedad. Las serpientes entorchadas simbolizaban la polaridad energética, el origen del movimiento. La columna central representa el camino espiritual neutro que lleva a la comprensión de todo lo que existe. Un palacio simétrico con dos espejos de agua que reflejaban el rostro agraciado de la madre de todos los atlantes, Clito, la mujer del dios Poseidón. Columnas de ónix y berilio reflejaban los brillos del sol. Sostenían los techos de las grandes galerías, alrededor de un patio central, con una fuente de agua que fluía ininterrumpida en las cuatro direcciones. Plantas tropicales y variedades de pequeños árboles perfumaban el aire, enfriado por numerosas fuentes construidas utilizando un manantial de agua fría en el interior del palacio. Los atlantes eran gobernados por un monarca o rey, con poderes limitados hasta su muerte. Cuando por votación popular se elegía a su sucesor entre los siete hombres más sabios del reino. Se apoyaba en un consejo de 90 ministros llamados los príncipes del reino, quienes tenían el cargo de por vida. La tierra era de propiedad común, administrada por el gobierno, así como todos los medios de transporte y comunicación, las fábricas y las viviendas de la Atlántida. El rey otorgaba un título de propiedad de una casa en la ciudad o de tierras en el campo por un periodo determinado de tiempo a las familias que la solicitaban bajo su cuidado. El ciudadano pagaba un precio nominal por la vivienda, la tierra y la maquinaria suministrada. Era un sistema paternalista vigilado. El 50% del producto de la tierra o de la industria era para el trabajador. El otro 50% era entregado al rey. La clase gubernamental que dedicaba todo su tiempo a administrar y supervisar todos los bienes comunes distribuía ese 50% entre la clase sacerdotal, el ejército, la marina y entre los ciudadanos mayores de 52 años. Al llegar a esta edad se dedicaban al ocio, al arte y a la filosofía, mientras que el Estado se encargaba de sus necesidades. Era una sociedad amable donde la energía era un bien común inagotable para todos. Su objetivo fue el crecimiento de la comprensión sobre el universo, el perfeccionamiento del hombre. La ley de evolución permite ascender de nivel en un proceso evolutivo, cuando se ha aprendido lo que cada nivel puede ofrecer. El ser humano que llega al cuarto nivel de desarrollo de conciencia ha aprendido a controlar sus instintos y a tener relaciones armónicas, respetuosas y tolerantes con los demás. Para poder evolucionar hay que transformarse. Las dificultades existen para permitir pequeñas comprensiones que conducen a encontrar las verdades universales. Esta ley maneja los errores que se cometen al utilizar el libre albedrío como una herramienta de transformación para evolucionar. Las circunstancias difíciles se repiten en la vida hasta que se aprende de ellas. La ley de evolución se manifiesta en las circunstancias desagradables de la vida, en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia y en todo lo que creemos que es injusticia y desgracia. Permite al hombre violar las leyes de la naturaleza, armonía y correspondencia, destruyendo el medio ambiente, causando enfermedades, epidemias y plagas.
permite el desequilibrio, el absurdo y el caos, creando circunstancias opuestas a las leyes inferiores. Permite que existan las intrigas, las guerras, la violencia y el odio. Que se desorganicen los pueblos y se destruyan las estructuras sociales, las empresas y las familias. La ley de evolución aprovecha el enfrentamiento de los opuestos, la confrontación de conceptos, creencias, costumbres, culturas, sentimientos y emociones encontradas. Así logra que los seres humanos reencuentren el equilibrio cuando reconocen y comprenden las mismas leyes que violaron. Solo nadando en contra de la corriente de un río se reconoce la fuerza que genera. Solo se puede medir una fuerza oponiéndole resistencia. En todas las circunstancias difíciles por las que pasa el ser humano como parte de su destino para aprender lo que no sabe. El destino son las experiencias que una conciencia debe vivir para comprender las leyes y la esencia del universo. Es como el pensum para graduarse de bachiller en sabiduría universal. Toda situación, por difícil que parezca, tiene un propósito de aprendizaje. Las dificultades se presentan para ser superadas y permitir comprensiones que son parte de un proceso de evolución espiritual. Todo lo que nos cuesta trabajo hacer, lo difícil, forma parte del destino, de lo que venimos a aprender. Se está dentro de la ley de evolución cuando se comprende que los problemas son oportunidades de aprendizaje. Y cuando permitimos, entendemos y respetamos las situaciones de aprendizaje de los demás. Existen seres que, por estar en un nivel de evolución muy primario, no han desarrollado todavía ningún tipo de sentimientos hacia los demás y son totalmente ignorantes de las leyes universales y humanas. Cumplen una función importante en la evolución, pues generan las experiencias difíciles que necesitan los demás para reconocer y comprender la ley. En un nivel más alto se encuentran individuos que ya han desarrollado la sensibilidad, pero que tampoco conocen las leyes universales. Les importa mucho los demás y poco ellos mismos. Siempre tratan de interferir en las vidas ajenas, creyendo estar haciendo el bien. En un nivel aún más alto se encuentran seres que han comprendido las leyes y respetan las experiencias de los demás. No se involucran, pues comprenden que siempre les sucede lo necesario para evolucionar. Entregan la información que les sirve a otras personas para autoubicarse y trascender a niveles de mayor satisfacción. Ven a los demás como seres que están en distintos niveles de evolución espiritual. No culpan a nadie por nada y agradecen los problemas como oportunidades de aprendizaje. La vida es un proceso de transformación en el que primero se desarrolla la sensibilidad. Luego, poco a poco, se descubren las leyes del universo, aceptando que todo sucede como parte de un proceso de evolución, que no es ni bueno ni malo. La ley de la polaridad regula la manera en que las dos fuerzas fundamentales del universo se equilibran temporalmente para manifestar la creación. La oposición entre las fuerzas negativa y positiva genera la vibración que es la base del universo. Su tensión produce la energía eléctrica. La oposición entre dos fuerzas contrarias, la centrífuga expansiva y la centrípeta compresora, da lugar a la fuerza magnética, a la fuerza gravitacional, al movimiento. La tensión produce la densidad de la materia, el volumen, la masa y el peso.
La frecuencia de choque de dos puntos con polaridad contraria produce la vibración que da lugar a la temperatura. Dos fuerzas opuestas y complementarias que se atraen. Se atraen el protón con el electrón y así se crean los átomos y con ellos toda la materia. Se atraen los átomos entre sí para manifestar las moléculas. Lo masculino que suministra información se atrae con lo femenino que la recibe para crear la nueva vida. Lo luminoso y sutil interactúa con lo oscuro y denso para generar las experiencias que permiten la comprensión. A través de la polaridad se da origen a la diversidad. Gracias a la polaridad existe el movimiento, el tiempo, el volumen que permiten al hombre un escenario de experimentación sensorial y mental para comprender el universo. La segunda ley del triángulo superior es la ley de manifestación. Permite a la unidad indiferenciada y homogénea manifestar la creación por resonancia de sí misma. Al hacerlo, la causa de todo manifiesta las dos fuerzas fundamentales, dando lugar a lo heterogéneo, a la vibración, la densidad y el ritmo pendular que define el equilibrio temporal. La ley de manifestación regula cómo la mente del todo manifiesta por resonancia espíritus semejantes a sí mismo, para crear, experimentar y en su propia mente comprender el universo. Esos espíritus resonados de Dios vibran cada vez más lentamente hasta densificarse en la materia, en un viaje evolutivo a través de experiencias en la vida que le permiten comprender que el amor es el principio y el fin del universo. Con esa comprensión, vibra cada vez más rápido de vuelta a Dios. La vida es una sucesión de experiencias para permitir al hombre comprender que todo en el universo sucede por amor. Cuando esto se comprende, la conciencia del hombre se libera de la necesidad de experimentación en la vida y regresa a Dios. Ha sido una aventura apasionante confirmar la leyenda de la desaparecida Sociedad Atlante. Redescubrir su existencia a través de los libros sagrados de muchas culturas sobre la Tierra. Entender que su legado científico-religioso permitió organizar el comienzo de sumerios y egipcios. Comprender que el universo tiene ciclos a los que está sujeta la humanidad y sus estructuras sociales. Y sobre todo, captar esa forma de ver la existencia como un proceso evolutivo hacia la comprensión del universo, la tolerancia y el amor. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo.